Hola, bo día. Bo día, bueno, é un placer estar aquí. Eu penso que encontros como este son moi inspiradores, sempre saio cargada de enerxía deste tipo de xornadas, porque nos enchen de alento para empoderarnos e cargannos de sororidade, que é a arma máis potente que temos. Hoxe eu veño a presentar a Laura Freixas, que nació en Barcelona, e por eso vou a hablar en castellano para que me entienda. Ella viene a hablarnos de cómo la cultura nos representa a las mujeres. Bien, el sistema patriarcal siempre nos ha dividido en buenas y malas, y en el grupo de las malas suelen estar las mujeres poderosas, malvadas, locas, brujas, histéricas, egoístas. Parece que para ser buenas tenemos que ser calla que estar calladas, ser víctimas, pobres. Bien, es importante cambiar este paradigma. Que nos presenta la cultura dominante y patriarcal, y presentar a mujeres poderosas como mujeres felices, mujeres fuertes, sabias, independientes. Y bueno, para eso vamos a escuchar hoy a Laura Freixas, que nos viene a hablar de estos modelos tan importantes para las mujeres jóvenes como yo, pero bueno, para todas en general, porque necesitamos modelos de mujeres que nos demuestren que podemos conseguirlo todo. Laura nació en Barcelona en 1958, es escritora, ha publicado relatos, novelas, ensayos y autobiografía. Me ha dicho que quiere que diga el año en que nació, porque a partir de cierta edad a las mujeres no se suele decir, ¿no? Parece que es un tema tabú la edad, y la edad es experiencia, o sea que nació en 1958. Ha sido editora, crítica literaria, traductora. Coordinó y prologó la antología de relatos Madres e Hijas en 1996. Es columnista en La Vanguardia y escribe también a veces en El País. Da cursos y conferencias en instituciones españolas y extranjeras. Ha sido profesora invitada en varias universidades de Estados Unidos. Tras haber presidido la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura Clásicas y Modernas, ahora es la presidenta de honor desde 2017 de esta asociación. Sus últimos libros publicados son la novela Los otros son más felices, en 2011, y acaba de ser reeditado. La colección de ensayos El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura, en 2015. Y dos volúmenes de un diario personal. Uno va desde 1991 a 1994 y se titula Una vida subterránea. Y otro va del 95 al 96 y se titula Todos llevan máscara. El próximo mes de junio saldrá su nuevo libro, que está a medio camino entre la novela y la autobiografía, y está titulado A mí no me iba a pasar. Yo la dejo ya hablar. Al terminar, habrá un turno de preguntas para que podáis intervenir y sea todo más. Bueno, empiezo. Hola. ¿Hola? ¿Sí? Hola. Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a la Diputación de Pontevedra por organizar, por crear esta escuela, por organizar este curso, por invitarme. Gracias, Carmela. Gracias, Isaura. Gracias, Sara. Gracias a vosotras y vosotros por estar aquí. Quería deciros que si queréis tomar fotos de la presentación, en fin, estaré encantada y las podéis colgar en redes. Y, a ver, yo voy a hablar de la representación que la cultura da de los hombres, de las mujeres, y finalmente me voy a centrar en las mujeres poderosas, si es que funciona el PowerPoint. ¿Sí? Bien. El tema es muy amplio, pero yo creo que quizá a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, y el bosque es un conjunto cultural donde hay unas líneas, unos denominadores comunes, me parece a mí básicos muy claros en la representación de los hombres y de las mujeres. La representación de los hombres se centra en el héroe.
el gran hombre. Y este gran hombre es un varón solitario, poderoso, que es presentado de una forma siempre positiva, siempre noble, siempre idealizada, empezando naturalmente por las representaciones de Dios, que supuestamente no es hombre ni mujer, pero que siempre se presenta como hombre, y siguiendo por todo tipo de figuras a las que quizás se hace una crítica, porque me imagino, aunque ni he visto esta película de Schwarzenegger, ni he visto la serie Narcos, pero me imagino que habrá alguna crítica a los asesinatos y a los delitos contra la salud pública, pero sin embargo el simple hecho de que sean protagonistas de una serie o de una película ya es una forma de alguna manera legitimarlos y alguna forma de celebrar a estos varones. Es decir, que sea lo que sea lo que ellos hagan con el poder, los hombres poderosos son celebrados. Se celebra también a los hombres poderosos cuando se nos narra la historia como una serie de hazañas individuales masculinas, que es una visión de la historia muy discutible, pero cuando se nos narra la conquista sobre la base de los conquistadores como el Cid Campeador, o cuando la película más famosa sobre el Holocausto es una película que nos narra algo que realmente fue marginal, pero que abona esa idea de la hazaña de un varón, en este caso Schindler, se está una vez más haciéndonos el mismo relato. Digamos que con distintas caras siempre nos está contando lo mismo, que es la importancia de los grandes hombres. Podría haber puesto muchos ejemplos como la novela Soldados de Salamina, que es lo mismo, es contar el gesto de un hombre como si eso fuera lo que cambia la historia, lo que hace la historia. Luego, las personas todas somos vulnerables y dependientes, pero esta historia que se nos narra, donde los protagonistas son grandes hombres y donde se mezclan, como hace siempre la cultura, lo que son realidades, figuras históricas, aunque tratadas de una determinada manera, con lo imaginario, siempre nos presenta este ideal del varón como un héroe invulnerable. Aquí a través de los personajes de James Bond o de Superman. Y estos varones poderosos siempre suscitan simpatía y admiración, deseo de identificación, etcétera, pero ya desde la literatura infantil vemos a estos personajes como el gran pitufo o el jefe en los libros de Asterix como personajes simpáticos. Ya veremos que luego este no es el caso cuando se trata de mujeres. Otra representación de los hombres es como aliados. Esto es una organización realmente social en el sentido de que la sociedad está estructurada en torno a grupos de varones que se alían unos con otros y se enfrentan entre sí. Esto lo aprendemos ya en la escuela porque en el patio del colegio el centro lo ocupan los chicos jugando a fútbol, es decir, aliándose con otros de su sexo para enfrentarse a otro grupo de varones, y las chicas están alrededor en los márgenes. Y la sociedad también funciona así, en su centro están los grupos de varones compitiendo entre sí en forma de partidos, de empresas, de equipos de fútbol, etcétera, y las mujeres están aisladas cada una en su casa, lo cual hace muy difícil, de hecho prácticamente imposible, conseguir el poder, porque el poder se conquista y se ejerce colectivamente. Como digo, esto es una realidad social, pero al mismo tiempo la cultura la refuerza presentándola de una forma que celebra esa realidad, bueno, y además oculta otras. ¿Cuál es la representación de los hombres como aliados, ¿no? Aliados que, como digo, se apoyan, se refuerzan, se legitiman mutuamente y tienen entre sí un vínculo que es institucional pero que también es afectivo, también hay un apoyo personal entre ellos. Y esto lo vemos en representaciones de la guerra, desde las más antiguas, como esta cerámica griega, como esta representación, el cuadro es del siglo XVIII, pero de un grupo de aliados romanos, es el juramento de los Horacios, lo vemos en este cuadro, las lanzas de Velázquez, lo vemos nuevamente en la literatura infantil, es decir, que quiero subrayar que hay una continuidad entre la alta y la baja cultura, es decir, que se nos transmiten los mismos patrones por muchas vías
elaboradas de distintas maneras, pero siempre las ideas fundamentales son las mismas, y por ejemplo la celebración de la alianza entre varones y de su agresión a otro grupo de varones está presente desde un libro infantil como es Asterix. Y la tercera forma muy habitual que veo de representar a los hombres es como padres simbólicos. Esto es muy importante porque digamos que la transmisión del poder entre hombres, o sea, los hombres pueden ejercer el poder en solitario en forma de héroes, pueden compartir el poder en forma de aliados y se transmiten el poder unos a otros mediante esta relación entre padres e hijos simbólicos, que son varones de distintas generaciones que no tienen entre sí un vínculo biológico, pero que se transmite, o bueno, pueden tenerlo también, o sea, pueden ser padres biológicos, pero lo esencial de la paternidad, tal como nos la presenta una cultura y una sociedad patriarcal, es que tiene un valor simbólico, es decir, que cosa que no sucede con la maternidad. Es decir, que estos padres simbólicos, sean o no padres biológicos, transmiten a varones más jóvenes su estatus, su riqueza, su nombre, su consultorio de dentista, su clientela, etcétera. Y esto es algo que la cultura reproduce constantemente celebrándolo, porque veremos que en el caso de las mujeres poderosas no hay una celebración. En cambio, en el caso de los hombres poderosos sí que se nos presenta como positivo. Ejemplos los vemos en muchísimos casos. No solamente hay un vínculo entre el padre simbólico y el hijo simbólico, sino que los varones son presentados como padres en el sentido de que son presentados como los creadores de todo. No solamente del arte, sino también de los seres humanos y también del mundo. Y estos padres siempre se nos presentan sin madres, o si hay una madre, la madre es vista únicamente como un accesorio. Por ejemplo, a través del mito, que parece ser que se da en todas las mitologías, del hombre embarazado y que da luz, en este caso Zeus, es una de las historias que nos cuenta la mitología grecorromana, embarazado de su hija Atenea, según algunas versiones embarazado en el muslo y en otras embarazado en la cabeza. Aquí lo vemos en esta cerámica, dando a luz a Atenea, que sale de su cabeza. O sea, esta fantasía de poder prescindir de las mujeres para la procreación es una fantasía muy antigua. La vemos aquí, como digo, en la mitología grecorromana. Evidentemente, el relato del Génesis nos dice lo mismo, o sea, Dios Padre, sin necesidad de madre, crea el mundo y crea a los seres humanos, y luego ya riza el rizo y saca a la mujer del cuerpo del hombre. Y esta idea está también en esas frases como padres de la patria o padres de la Constitución. Claro, es cierto que la Constitución española de 1978 la redactaron 7 hombres sin ninguna mujer, pero al llamarles padres se refuerza esa idea de que la creación es cosa de hombres, que ellos son padres de todo y que no necesitan madres. Bueno, la transmisión concretamente entre padres e hijos simbólicos la vemos, como digo, en todo tipo de rituales sociales y representaciones culturales, como es el espaldarazo del caballero medieval o la transmisión del estatus de entrenador de fútbol, la transmisión del poder de un papa a otro o de un rey a otro, personajes populares, bueno, estos están pasados de moda, pero fueron muy populares, como Roberto Alcázar y Pedrín, la relación ritualizada entre maestro y discípulo en las artes, aquí tenemos a Juan Ramón Jiménez con su discípulo Rafael Alberti, la alternativa, la ceremonia de la alternativa entre los toreros, y muchísimas películas. Os pongo esta que vi hace poco, Profesor en Groenlandia, cuyo protagonista es un maestro que crea una relación, un vínculo especial pseudo-paternofilial, o sea, de paternidad simbólica, con uno de sus alumnos. Y esto es una historia que se nos cuenta constantemente, mientras que no existe un equivalente femenino. Es muy raro que una película, por ejemplo, nos cuente una relación entre una madre e hija simbólicas. Y luego, bueno, con todo mi cariño por este programa que me gusta mucho, debo reconocer que es un ejemplo más de esto. En el intermedio hay un humorista padre y un humorista hijo, digamos. Y luego hay una mujer, que es la mejor de los tres, pero bueno, que tiene un papel accesorio, pero que no es la heredera. Es decir, que esta herencia parece que solamente se puede pasar
entre varones. Lo que tienen en común el héroe, los aliados y los padres, estas tres figuras mediante las cuales la cultura representa al varón, es el poder. El héroe tiene poder o lucha por conquistar el poder, y digamos que la cultura nos dice que nos da un poco lo mismo si lo hace para salvar la patria o como narcotraficante. Lo que se idealiza y se celebra es que ostente el poder. Los aliados comparten poder y luchan con otro equipo, con otro grupo de varones con los que se disputan el poder. Y los padres transmiten a sus hijos simbólicos el poder en distintas formas. Por lo tanto, la cultura nos presenta el ideal masculino como el poderoso. Vamos a ver ahora cómo la cultura nos presenta a las mujeres. Nos las presenta básicamente como en dos figuras, la amante y la madre. La amante se presenta, o la amante en potencia, como mujer joven, sexy, complaciente, sumisa, perdón, y cuya única identidad o única actividad consiste en ser la amante de, por lo menos fantaseada. Es decir que, bueno, eso lo veremos, os lo voy a mostrar más claramente con un ejemplo. Eso lo vemos, ay, muchas gracias. Lo vemos ya con los pitufos, que es un ejemplo sensacional. Si recordáis los pitufos, recordaréis que no solamente son un pueblo compuesto por un 99% de personajes masculinos, porque ellos son los que importan y ellas no importan nada, y una las representa a todas, sino que además ellos tienen una identidad. Son el pitufo gruñón, el pitufo poeta, el pitufo deportista. Y luego está la pitufina, que no tiene ninguna identidad, no es ni gruñona, ni deportista, ni nada. Solo es mujer, o sea, de silencia femenina, y además poca cosa, diminutivo, ¿no? Pitufina, importa poco. Y su único papel, bueno, también le barre la casa al gran pitufo, pero aparte de eso, su único papel es estar allí para que le den un achuchón, o la besen, o besar ella. Y se parece, como dos gotas de agua, a casi el único personaje femenino del pueblo de Asterix, que es Falbalá, que tiene la misma melena rubia, el mismo aire entre sexy e inocente, y que sirve exactamente para lo mismo. Es decir, esa es la única identidad, junto con la de madre, que ahora veremos, que la cultura y la sociedad patriarcales nos reservan. En versión adulta, esto da Playboy o da estos curiosos rituales en los cuales al vencedor de algo le besan dos chicas. Que esto está lleno de mensajes patriarcales como que el hombre conquista lo que sea por sus méritos, es un individuo singular e irrepetible, es un héroe, tiene un nombre, y ellas son anónimas, intercambiables y solamente son cuerpos bonitos y solamente existen, su único papel es en función de él. O sea, él se define como los personajes de los pitufos por sí mismo, por lo que hace, por su propia identidad, por su carácter. Y ellas solo están ahí como accesorios para él, ¿no? Destinadas a él. Luego está la madre. La cultura patriarcal nos presenta a la madre de una forma muy distinta como nos presenta al padre. El padre, hemos visto, es un personaje celebrado, es un personaje que tiene un gran protagonismo, reverenciado, respetado, temido, y sobre todo es visto como padre simbólico. Eso es lo importante, que sea padre biológico no es tan importante. En cambio, la madre solamente aparece en tanto que madre biológica. La madre simbólica prácticamente no existe, no hay diosas, no hay maestras, no hay sabias. No transmite nada más que lo corporal, y además se presenta, igual que se presenta la mujer sexy, como un ser que existe en función de otros, no por sí misma, sino para servir a otros. Y de ahí esa idea del altruismo, de la abnegación y del sacrificio. Naturalmente, el primer ejemplo de esto, el gran ejemplo, es la Virgen María, que tiene muy poco papel en el Evangelio, creo que en todo el Evangelio solo dice 6 frases, y su frase estelar, la que la define, es «hágase en mí según tu voluntad o según tu palabra», con lo cual, bueno, como en fin, se ve en la misma sintaxis de la frase, ella se presenta como alguien que no existe por sí misma. No hay un yo en esta frase. Ella no dice yo he decidido que voy a hacer lo que tú me pides, sino hágase en mí. Ella es como el vehículo o el contenedor
para una voluntad en la que ella no participa, solamente obedece. Se hace, por lo tanto, instrumento para un proyecto ajeno, para el proyecto del padre. No queda claro si el hijo es suyo, pero el proyecto del hijo, o sea, ese hijo existe porque el padre lo ha decidido y para una función decidida por el padre, a la cual ella se ha prestado. Y además, no es equivalente a las diosas del politeísmo, no es una diosa. ¿Por qué? Leí una vez un artículo muy interesante sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a la Virgen María de una diosa, de los dioses? Que no puede hacer el mal. El poder implica poder castigar y poder hacer el mal, y el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de Yahvé destruyendo al ejército enemigo, castigando con la muerte, etcétera, y ella no lo puede hacer. Este mismo mensaje de que la mujer buena es la que se somete y la que de alguna manera se borra, nos lo da los ejemplos que podría poner, como estáis viendo, serían miles de todos los ámbitos. Pero esta película me hace especial gracia. Porque cuenta, o sea, porque es muy ejemplar, se llama Madre e Hija, es una película de Rodrigo García, y cuenta dos o tres historias, una de ellas, la de este personaje encarnado por Naomi Watts, que empieza siendo la típica mujer poderosa vista por el patriarcado. ¿Es mala? Bueno, es odiosa, es malvada, es antipática, fastidia por fastidiar, es una alta ejecutiva, tiene mucho poder, gana mucho dinero, entonces claro, es odiosa. Tiene un jefe, que es este señor de aquí, que está casado, y ella le seduce y se acuesta con él, solo para trepar, lo cual además tiene una lectura entre líneas que me encanta. Nos viene a decir, es tan mala que es capaz de acostarse con un negro para trepar. Bueno, entonces ella, a raíz de esto, se queda embarazada del jefe. Claro, ella quiere abortar, pero bueno, luego, pues no sé, pues no aborta, se lo piensa mejor. Y entonces asistimos a esa transformación, que es que de verdad es ejemplar, o sea, es el mensaje del patriarcado. Ella, a medida que está más y más embarazada, pues va cambiando y se va volviendo buena. ¿Y en qué consiste volverse buena? Consiste en que deja su empleo, aquel también pagado, y coge un empleo de mierda como mecanógrafa en una ONG. Deja aquel super loft en Los Ángeles y se va a vivir a un motel cutre de porquería. Y luego, es tan buena, y termina también la película, que se muere de parto. Pero ya es una santa. O sea, este es el ideal, el ideal patriarcal encarnado en una película. Luego, la cultura patriarcal nos presenta muchas veces a las mujeres como seres sin cabeza. Esto es interesantísimo porque, claro, lo que nos humaniza, nos distingue y nos hace individuos es la cara. Pero en la cultura patriarcal, de una forma muy insistente, presenta a las mujeres como puros cuerpos, inertes, pasivos, como objetos. Y alguien se ha entretenido en recoger todos los carteles de Hollywood que presentan a mujeres sin cabeza, y muchas veces, aunque no lo veis bien, en esos mismos carteles aparece la cabeza, solo la cabeza de algún hombre. O sea, ellos son cabeza, es decir, humanos e individuos, y ellas son cosas que ellos desean. Esto lo encontraréis en internet por Headless Women of Hollywood. Bueno, quizás está traducido. O sea, hay infinitos ejemplos de esto. La conversión de las mujeres, o sea, la visión de las mujeres como meros cuerpos que son objetos, queda muy clara cuando aparecen sin cabeza. En los periódicos está muy claro, bueno, ahora ya no llevan anuncios de prostitución simplemente porque esto ya pasa por internet, pero antes cogías un periódico y en las primeras páginas veías a hombres con cara y con nombre, y en las últimas páginas mujeres anónimas que eran solo cuerpos. Y trocear a las mujeres, cosa que prácticamente no se hace nunca con los hombres, solo alguna vez he visto algún anuncio de calzoncillos que presenta a un hombre cortado, o sea, solamente se ve la parte que el calzoncillo cubre, pero en el caso de las mujeres es muy habitual, y eso sirve para deshumanizarnos. O sea, es decir, se presentan las mujeres como las vacas que se dividen en trozos y cada uno sirve para algo, la piel, el solomillo, etcétera. Y se presenta también a las mujeres embarazadas sin cabeza. Esto es, desgraciadamente, lo más común y además es muy significativo. He cogido, o sea, los ejemplos son infinitos, pero he cogido dos que me parecen especialmente elocuentes. Está este anuncio de una ONG que nos pide que donemos dinero para que los niños en África nazcan sin SIDA.
Entonces vemos cómo el protagonista del anuncio todavía no ha nacido, pero ya es alguien. Hazte amigo de Malik. Este es el nombre de la campaña. Tiene un nombre, se llama Malik, tiene derechos, tiene un futuro y ocupa el centro de la imagen porque es su protagonista. ¿Y la mujer? ¿Y su madre? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué efectos le producen a ella los medicamentos? Eso no nos importa. Y para que no nos enteremos le hemos cortado la cabeza y ella aparece solamente como vehículo. El otro día leí en Twitter que no sé si en un libro nuevo o algo así había un diálogo entre Sánchez Dragó y no sé quién más en que hablando de la maternidad, no sé si a propósito del aborto o de lo que fuera, Sánchez Dragó decía que una mujer embarazada era como un taxi. Y el bebé era el pasajero. Un interés persistente en desvalorizar, negar y borrar la maternidad. Y esta imagen, que es el anuncio de una agencia de alquiler de mujeres para gestar y parir, reúne las dos cosas, ¿no? La consideración de la mujer como objeto, solo a los objetos se los trocea. Un sujeto no se puede trocear, pero un objeto sí. Objetos, o sea, se la trocean partes que tienen utilidades distintas y esa idea del altruismo, ¿no? La mujer existe en el mundo como un regalo para los objetivos y los proyectos de otros. Lo cual me lleva a esta bonita imagen también de un catálogo para que elijamos mujeres para alquilar, de una agencia de alquiler de vientres, donde nos presenta a todas las personas que vamos a necesitar para tener un hijo. No sé, quizá no hace falta ni que lo comente, ¿no? ¿Veis las personas que son? Agencia, asesores, abogados, clínica, gestor. Parece que falta alguien, ¿no? Si el discurso, a ver, si esto que se llama gestación subrogada o vientres de alquiler ha podido convencer a alguien, y parece ser incluso que a mucha gente, de que no tiene nada de raro, cosa que a mí me parece increíble, esto se explica por todos estos mensajes inconscientes que estamos recibiendo, que precisamente no pasan por el filtro de la conciencia y por eso no los podemos criticar ni rebatir, que nos transmiten por todas las vías, como hemos visto, desde la literatura infantil hasta la publicidad, el cine, etcétera, de que las mujeres existen para cumplir proyectos ajenos y de que además ellas pues quizá están de acuerdo, quizá les gusta, no lo sabemos, no nos importa. Eso es la idea que nos transmiten todas estas mujeres sin cabeza. Ellas no tienen sentimientos, ellas no tienen proyectos propios, ellas no piensan nada, ellas son un vientre, un cuerpo ofrecido para la realización de proyectos ajenos. Luego, esta cultura patriarcal celebra el maltrato contra las mujeres, realmente hay que decirlo así, porque nos presenta muchas veces violencia contra las mujeres de una forma que la embellece, le da un toque de glamour. Este anuncio de ropa evidentemente está evocando una violación, pero es una violación elegante, ¿no? Es una violación de marca, una violación que tiene su atractivo. O este desfile de modas de David Delfín presentaba a una mujer con la cabeza tapada y una soga al cuello y medio desnuda, lo cual evidentemente evoca tortura y ejecución, y lo presentaba en un contexto y de una forma, con ropa elegante, con los bonitos pechos al aire, etcétera, de una forma que por una parte lo trivializa, ¿no? Es como si dijera, bueno, es que las mujeres, mira, le dices que la van a ejecutar al día siguiente y ella, ¿qué piensa? Piensa, ¿qué me pongo? Y al mismo tiempo lo erotiza. En resumen, todas estas presentaciones que la cultura patriarcal hace de las mujeres inciden lo mismo. Así como hemos visto que el ideal patriarcal es el hombre poderoso, el ideal patriarcal es la mujer sometida, la mujer sumisa, maltratada, sin cabeza, sin identidad, al servicio de proyectos ajenos. Pues bien, si ese es el ideal, entonces ¿qué pasa con las mujeres poderosas que contradicen ese ideal, ¿no? Si el ideal es el hombre poderoso y la mujer sumisa, ¿qué hacemos con las mujeres poderosas? La cultura patriarcal presenta a las mujeres poderosas, ya os lo adelanto, como odiosas y ridículas, lo cual es algo que interiorizamos sin darnos cuenta, porque todo esto pasa por el inconsciente. Seguramente, como yo misma, antes de ponerme a estudiarlo, nunca lo habíais visto así y ahora lo veis claro, pero normalmente no nos damos cuenta y lo vivimos como un malestar y una incomodidad.
Cuando queremos acceder al poder, al éxito, al prestigio, nos sentimos mal. Nos vemos con los ojos con los que nos ve la cultura y nos vemos como odiosas. Pues nos vemos como nos presenta esa película de la que os he hablado, por ejemplo. Mientras que cuando nos vemos como madres o como mujeres deseables, nos vemos con los ojos de la cultura patriarcal y nos estamos a gusto porque nos sentimos queridas, apreciadas y reconocidas. Las mujeres poderosas nos son presentadas como diosas ya desde la infancia, con los personajes de madrastras, Cruella de Vil, etc. Y luego vamos creciendo y se nos van ofreciendo nuevos personajes de mujeres poderosas, todas odiosas, como Bernarda Alba en la obra del mismo nombre, como Medea, como la madre del protagonista de Psicosis, porque además cuando ellos son asesinos la culpa es de la madre, o sea, la culpa siempre la tiene una mujer. Y muchas veces, en muchas películas, el argumento es una mujer tiene poder, el poder que le da el atractivo sexual o el poder que sea. Esto crea caos a su alrededor, desórdenes, provoca suicidios, etcétera. Y el argumento de la novela, la película o lo que sea es por fin alguien interviene y la elimina o la neutraliza, hace que se case, pasa algo que la quita de en medio, como hemos visto en la película de Rodrigo García. Y entonces todo vuelve al orden. Esto también es un discurso muy antiguo, aquí lo vemos en la mitología griega, en esta estatua que nos cuenta un mito griego, cómo Perseo le cortó la cabeza a Medusa. Y esta imagen, que es muy conocida, se utilizó en la campaña de las presidenciales norteamericanas con Trump en lugar de Perseo y Hillary Clinton en lugar de Medusa. ¿Podría Hillary Clinton haber hecho una imagen inversa? Podría, pero no tendría el apoyo que sí tienen estas imágenes porque todo nuestro, o sea, nuestro inconsciente, repito, ha sido preparado por la cultura para que nos acostumbremos a estas imágenes y nos parezcan normales, nos parezcan que es que las mujeres poderosas son odiosas y que ya era hora de cortarles la cabeza. O sea, tienen un referente que los legitima y que les da autoridad, mientras que el mensaje inverso es mucho más difícil porque no lo tiene, entonces choca y molesta. O sea, no creo que ninguna candidata presidencial se atreviera a utilizar esta imagen invirtiendo los términos. Las mujeres poderosas no son presentadas también como ridículas. Esta violencia a través del humor se utilizó mucho en la campaña antisufragista a principios del siglo XX en Inglaterra. Aquí vemos a una mujer que supuestamente habla demasiado y en esta imagen tan cruel, y hubo muchísimas en esa época contra las sufragistas, se nos muestra con esta mujer con un candado en la boca y la frase paz por fin. Y desde nuestra infancia, si leíamos Asterix, vemos al personaje de la mujer del jefe cuando se enfada con el jefe, con su marido, como un personaje ridículo porque intenta ejercer una violencia que no, con la que no consigue sus fines. Pero bueno, los personajes de Asterix también están ejerciendo una violencia contra los romanos que tampoco consigue sus fines y sin embargo no son presentados como ridículos sino como unos personajes muy simpáticos, con lo cual otra cosa que hace la cultura patriarcal es invitarnos siempre a empatizar con los hombres y no empatizar con las mujeres porque son presentadas como odiosas o como ridículas o porque se les corta la cabeza y cómo vas a empatizar con alguien de quien no ves la cara, ¿no? Las mujeres que ejercen la política son ridiculizadas de una forma que las trivializa, o sea, de una forma sexista, no solamente sufren el ataque más o menos humorístico de sus adversarios políticos, sino que sufren un ataque agravado en tanto que mujeres, como en esta caricatura de Margaret Thatcher, y siempre se presenta a las mujeres no como aliadas. De hecho, el personaje de lo que podría ser la aliada de la mujer desde el punto de vista del hombre es el personaje de la suegra, que también es un personaje sistemáticamente ridiculizado. A las mujeres se las presenta no como aliadas, sino como enfrentadas, pero enfrentadas de una forma trivial y ridícula, como en los viajes. En fin, yo no leo la prensa del corazón, pero veo las portadas. Siempre que hay un viaje de los reyes, viene la prensa del corazón a contarnos que Leticia ha rivalizado con la reina o la esposa o la primera dama de no sé quién, por quién tenía los brazos más bonitos o por quién llevaba el modelito no sé cómo, ¿no? Con lo cual, todo lo relativo a las mujeres es siempre, como digo, trivializado y frivolizado.
Y a veces se nos presentan, o sea, a veces todas estas historias convergen en una sola. La poderosa como malvada, la poderosa como ridícula y el argumento de que hay que sacarse de encima y eliminar a la poderosa. Y esto sucede en la serie Merlí. Una serie, no sé si la habéis visto, de TV3, que pasa en un instituto donde hay un personaje poderoso, que es la directora del instituto, es una mujer odiosa, antipática, etcétera, etcétera, o sea, ya la odiamos, hay que eliminarla. ¿Cómo se la elimina? Muere, fijaos de qué manera la hacen morir, porque le cae encima la cisterna de un váter. Con lo cual, o sea, no basta con eliminar a las mujeres poderosas, además hay que desacreditar su memoria mediante el ridículo. Por supuesto, como todo el mundo la odia, pues todo el mundo se queda, en fin, que no puede ni contener la risa cuando saben que ha muerto. Y así es como se consigue eso que a mí siempre me sorprende tanto, que es que en las encuestas del CIS la proporción de la sociedad española preocupada por los asesinatos de mujeres es ínfima. ¿Por qué? Porque venimos preparados y preparadas por todas estas imágenes, historias y relatos en que la violencia contra las mujeres, bueno, es una cosa que al final tiene bastante gracia, ¿no? Mira, anda, esta que era tan antipática y tan toca pelotas, pues le está bien empleado, ¿no? Se le ha caído la cisterna de un váter en la cabeza y la ha matado. Bueno, os estaba dejando muy deprimidas, me imagino. Ahora pongo un epílogo más animoso. Esta es la cultura dominante, pero no es la única cultura. Hay una cultura alternativa básicamente creada por mujeres. Luego, si queréis, en el coloquio podemos hablar de 50 sombras de Grey, pero sí, bueno, porque hay cosas interesantes que decir, pero lo que quiero decir es que las mujeres, cuando crean, cuando participan en la cultura, nos presentan otros personajes de mujeres. Nos presentan a mujeres inteligentes y con cabeza en todos los sentidos de la palabra, como Margaret von Trotta en esta película sobre Hannah Arendt. Nos presentan a mujeres valientes y protagonistas de sus vidas, como Isabel Coixet en la película Nadie quiere la noche. Nos presentan a las mujeres como personajes interesantes e incluso inquietantes, como Frida Kahlo en sus pinturas. Nos presentan a mujeres poderosas como dignas, nobles y protagonistas, como Phyllida Lloyd en esta película sobre Margaret Thatcher. Nos presentan a las mujeres como creadoras de obras artísticas, como Silvia Plath se presenta a sí misma en su diario, ella quería ser y fue una gran poeta, o Clarice Lispector en su novela sobre una escultora, La pasión según GH. Nos presentan a las mujeres como creadoras de seres de carne y hueso. No como, a ver, en este asunto que me tiene tan sulfurada como a muchas de nosotras, de la llamada gestación subrogada, se presenta el embarazo como si fuera una cosa puramente mecánica, impersonal, como si las mujeres fueran una especie de taxis, de contenedores, de vasijas, de hornos, en vez de presentarlo como un acto de creación. E incluso se dice, para explicar esta cosa tan rara de que es altruista pero tiene una compensación económica, se nos dice que esta compensación económica es por las molestias. Es que me encanta esta palabra porque me hace pensar en un dolor de muelas, ¿no? Como si un embarazo fuera eso y un parto fuera eso. Las que lo hemos vivido sabemos que es una especie de terremoto personal y emocional, aparte de físico. Y Ana Álvarez Errecalde, por ejemplo, a través de sus fotografías, como esta en la que se fotografía recién parida, nos muestra la maternidad como es, con su sangre, las cicatrices, bueno, tiene otras fotos de cicatrices de cesáreas, etcétera, es decir, como algo mucho más carnal y mucho más humano y mucho más lleno de emociones de todo tipo y de sufrimiento, que esa visión neoliberal y mecanicista que nos presenta la maternidad como si fuera una especie de fábrica de bebés. Esta cultura creada por mujeres nos presenta a las mujeres como amigas y como aliadas, cosa que la cultura patriarcal no hace nunca. Resalta el vínculo entre madres e hijas, también recupera madres simbólicas recuperando figuras del pasado. Denuncia y no celebra, como hace la otra cultura, la violencia contra las mujeres, como en la película de Iciar Bollaín, Te doy mis ojos, o en la novela de Najat El Hajmi, El último patriarca, y analiza todo esto, como hace Mary Baird en este libro que os recomiendo, que aunque ella es una mujer muy erudita, este libro es muy ameno, ella es muy buena comunicadora, que se llama justamente Mujer y poder. Y naturalmente nos presenta a las mujeres como deberíamos ser todas, como dice el título de Chimamanda Ngozi, como feministas.
Ya por último, hemos visto, por lo tanto, que la importancia de la igualdad en la cultura. La presidenta de la Diputación nos daba unos datos que eran muy preocupantes, pero son preocupantes no solamente porque las mujeres profesionales del mundo de la cultura tenemos el mismo derecho que las mujeres profesionales de cualquier otro mundo a la igualdad, sino porque los contenidos de esa cultura son importantísimos para modelar la psique de todas nosotras, nuestras emociones, nuestra comprensión de nuestra propia vida, y tienen una enorme influencia social, como creo que he mostrado en el caso de la gestación subrogada, ¿no? O sea, todas las ideas sobre la paternidad, la maternidad, el rol de las mujeres, etcétera, que configuran esa propuesta y que la hacen aceptable. Entonces, es muy importante, como digo, no solamente para nosotras las profesionales de la cultura, sino para la sociedad en general, que haya muchas mujeres creando cultura. Muchas veces pensamos que esto es cuestión de tiempo, que si hay desproporción o desajuste entre el porcentaje de licenciadas sobre el total de licenciados en tal carrera y el porcentaje de quienes ocupan los puestos de dirección, es una cuestión de tiempo, y que cuando esa generación donde el 60% de quienes se licenciaron en tal, lo que sea, al cabo de 20 años llegue a los puestos de dirección, entonces habrá un 60%, la misma proporción de mujeres entre quienes dirigen ese ámbito. Pues es falso. Eso lo vemos en el caso de la cultura, hace ya, bueno, y en todos los ámbitos en general, hace ya casi 30 años que las mujeres en España son mayoría entre los licenciados de cualquier carrera, y muy especialmente las de artes y humanidades. Por lo tanto, cabía esperar que ya hoy fueran por lo menos la mitad de quienes dirigen teatro, cine, etcétera. ¿Cuáles son los datos? Son mujeres en España el 16% de los directores de teatro, 6% de los directores de orquesta, 7% de los directores de las películas que se estrenan, 4% de los artistas españoles, dije que os iba a dar buenas noticias, representados en Arco, y 10% de los galardonados con el Premio Nacional de Narrativa o el Premio Cervantes. Los premios comerciales importan muy poco, en el sentido de que los autores y autoras que pasarán a la historia y que estudiarán nuestras nietas y nietos en los libros de texto no son los que ganan el Planeta, sino los que ganan el Cervantes o el Nacional de Narrativa, ¿no? Por eso, hace 10 años, una serie de mujeres del mundo de la cultura fundamos la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad en el Mundo de la Cultura, asociación de mujeres y hombres que luchamos por esta igualdad, porque hemos visto hasta qué punto las mujeres no podremos alcanzar la igualdad en los puestos de poder y la igualdad de la sociedad en general si no modificamos antes la cultura. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar algo. No, pero a ti te lo van a preguntar, a mí no. Para respetar el horario tenemos 5 minutos. Os sugiero, si queréis, que hagáis 3 preguntas y las contesto conjuntamente. Bueno, yo es que me quedé con curiosidad de lo que nos quieres decir sobre la película 50 sombras de Grey. Así que, por favor, directa al grano. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, como tenemos poco tiempo y quiero respetar el horario, sobre 50 sombras de Grey, yo no he leído la novela, pero sí he visto la película, y me parece muy interesante porque digamos que el éxito, este análisis se basa en un librito que os recomiendo, de Eva Illuz, titulado Erotismo de autoayuda, y que analiza 50 sombras de Grey. Y entonces, como explica ella, este libro ha tenido el éxito que ha tenido porque hace algo que han hecho los libros o las historias que han tenido mucho éxito en el pasado, que es
que localiza un problema real y angustioso que afecta a mucha gente y le da una solución de cuento de hadas. El problema es que esas mujeres que hoy en día tenemos teóricamente todos los derechos, la igualdad, etcétera, representado por la protagonista, que es una estudiantilla universitaria del montón, nos damos cuenta de que no vamos a poder llegar a eso que nos prometieron, que es la igualdad no solamente en la base, sino la igualdad en la cima. La protagonista, como me imagino que la autora, no es feminista, pero mira a su alrededor y lo que ve es que todos los que consiguen riqueza, fama y poder son hombres. Y esto lo encarna el tal Grey. Y entonces, ante este problema que es real y que nos preocupa y nos afecta porque no sabemos cómo luchar contra eso y nos sentimos muy impotentes y a veces muy desesperadas porque deseamos en distintas proporciones, pero bueno, deseamos legítimamente, por supuesto, el poder, la fama y la riqueza, no sabemos cómo llegar. Y entonces la solución que ella le da es una solución de cuento de hadas, que es la misma al final que Corintellado, es cásate, o sea, seduce al rico, poderoso, famoso, y lo que no has podido conseguir por ti misma, solo lo puedes conseguir como mujer de, ¿no? Entonces, por una parte, me parece interesante porque es un síntoma de esta problemática social, que evidentemente tenemos que resolver de otra manera. También me parece interesante porque explica por qué muchas mujeres se someten al patriarcado, porque creen que es la única manera de conseguir esos fines, porque no ven otra alternativa. Y luego también me parece interesante porque donde el patriarcado nos muestra a hombres agrediendo a mujeres de distintas maneras y nos dice que o que los sentimientos de las mujeres no importan, o sea, solamente nos muestran los de ellos y ellas nos las muestran sin cabeza, o sea, ellas no importan, o nos dice que a las mujeres les gusta, porque a las mujeres les gusta sufrir. En cambio, lo que nos dicen estas mujeres, como la autora de esto, que ahora no me acuerdo cómo se llama, como Corintellado, lo que nos dicen es que las mujeres quieren, aparte del amor, riqueza, poder y fama, pero que se someten a la violencia no porque les guste la sumisión, ni porque su destino las lleve a ello, sino porque creen que es la única manera de conseguir estos fines. Esperemos que haya otras, ¿no? Bueno, 11 menos un minuto. Ah, no, espera, hola. Hay una pregunta. Sí. Hola, Laura, soy Mariana. Ah, sí, hombre, Mariana. ¿Qué tal? No te había visto. Bueno, hablamos así porque yo soy la coordinadora en Galicia de temporadas de igualdad, de clásicas y modernas. En primer lugar, agradecerte y felicitarte, ha sido una exposición preciosísima, siempre aprendiendo contigo. Y luego, para que, como solo queda un minuto, voy muy rápida, solo para decir cosas para que nos quede un buen sabor de boca. En Galicia, las mujeres en la cultura, sobre todo en el teatro, no en el cine ni en audiovisual, están en este momento con una fuerza impresionante. Yo quisiera creer que algo tiene que ver temporadas de igualdad aquí, porque la han firmado muchos ayuntamientos, la Diputación de Pontevedra, por ejemplo. Pero en este momento las mejores compañías de teatro, las más innovadoras, las más potentes, están dirigidas por mujeres. ¿Sí? Y bueno, para que nos quede entre todo este panorama que tenemos de desigualdad y de violencia, que al menos en algún lugar estamos haciendo lo que podemos y desde el margen, porque estamos en este margen, empujando para que la realidad se transforme. Gracias a Clásicas y Modernas, a la oportunidad que me han dado a mí aquí para poder trabajar por la igualdad en la cultura, y muchísimas gracias a ti. Bueno, pues os invito a conocer Clásicas y Modernas y ojalá que haceros socias y socios. Muchas gracias.